Bueno, pues muy buenos días desde el Ayuntamiento de Valdepeñas con este minuto de silencio que acabamos de celebrar y también con las banderas a media asta en el Ayuntamiento. Queremos mostrar nuestra más firme condena y repulsa ante los atentados de Barcelona y de Cambrils. Queremos mandar nuestro cariño y nuestra solidaridad a las víctimas y a los familiares. Es triste que hoy día tengamos que lamentar la pérdida de 13 personas y que más de 100 personas estén heridas. Desde el Ayuntamiento de Valdepeñas condenamos todo tipo de acto terrorista y también cualquier tipo de acto violento hacia las personas. Hoy tenemos que recordar que este acto terrorista es una muestra de la sinrazón y del odio. A la sinrazón se la combate con la razón. Al odio hay que combatirlo con la unión. Es por ello que es necesario una respuesta global, una respuesta continuada en el tiempo para que todos juntos acabemos con esta lacra social que es el terrorismo. Pero también hoy tenemos que recordar algo muy importante, y es que estos atentados terroristas y sus autores, quienes los han perpetrado, no representan ni al Islam ni a la comunidad musulmana, quienes también han mostrado a través de diferentes comunicados su condena y su repulsa ante estos actos terroristas. Por lo tanto, esto es algo muy importante y que tenemos que tener muy presente. Condenamos todo tipo de acto terrorista, pero hoy también tenemos que recordar que estos actos terroristas en Cambrils y en Barcelona no representan ni al Islam ni a la comunidad musulmana. Y por último, quiero agradecer el trabajo que han realizado en estas últimas horas, el trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También la colaboración de las diferentes ONGs, así como de ciudadanos que de forma anónima han ayudado a atender a las víctimas y algo muy importante que muchas veces olvidamos, donando sangre que tan necesaria ha sido en estas últimas horas. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ellos por su colaboración y por su trabajo. Hoy Valdepeñas, al igual que el resto de España, es el pueblo catalán y tenemos que estar más que unidos para condenar estos atentados terroristas. Y con una única voz decimos basta ya. Gracias.